La educación superior representa el acceso a oportunidades para la juventud ecuatoriana mediante una formación académica de calidad, inclusiva y libre de restricciones estatales. Así lo anunció el presidente de la República, Guillermo Lasso, durante la entrega de 15.427 becas de educación técnica y tecnológica. Becas tecnológicas. Y mejorar nuestra capacidad productiva a fin de ser más competitivos dentro y fuera del Ecuador. Es la primera vez en la historia del país que se entregan 15.427 becas para educación técnica y tecnológica en un solo año. Y nos alegra que 6 de cada 10 becas hayan sido otorgadas a mujeres y que 4 de cada 10 sean para personas de grupos vulnerables. Precisamente este año se destinaron 32 millones de dólares para becas y ayudas económicas para estudios de tercer y cuarto nivel. El objetivo es garantizar el acceso, permanencia y culminación efectiva de la formación académica superior. Por su parte, Andrea Montalvo, secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESIT, señaló que además hemos aumentado el presupuesto de las universidades, un aumento histórico de más de 200 millones de dólares. Entramos a un sistema donde existían 87 mil, tan solo 87 mil cupos. Y gracias a una gestión sostenida, a una gestión en la que hemos aumentado el presupuesto a las universidades, un aumento histórico de más de 200 millones de dólares, pero sabíamos que necesitábamos dar un paso adicional y el presidente Guillermo Lasso no dudó en hacer una inversión histórica de presupuesto para becas y ayudas económicas. Para Última Hora Ecuador, informó Esteban Fernández.